nuclear. La hija de Donald Trump encabeza la delegación estadounidense en la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Allí le dijo al presidente surcoreano que hará todo lo posible por fomentar un acercamiento entre ambas Coreas. Una tarea complicada, considerando que justo hoy el presidente Trump anunció nuevas sanciones contra el régimen de Kim Jong-un. Al regresar en Noticias Telemundo, este